Bueno, vamos a ver. Miren bien la pantalla, ¿no? ¿Qué dice ahí? Artistas cubanos protesta, Movimiento San Isidro, el 4 de diciembre, y la más nueva, nueva, nueva era la del 28 de noviembre. Y ustedes dirán, sí, pero eso lo sabemos ya. Ah, eso lo saben ustedes, pero lo que no saben es que eso yo lo advertí ya, exactamente como pasó. Y te van a decir, ah, tú estás loco. Yo estoy loco. Miren para acá. Atiendan. No se pierdan esto. ¿Se ve? 25 de mayo del 2020. ¿Y qué dice? Público. ¿Me sigue? A ver si se ve, se ve. Y ahora vamos al video. Y ahí vamos al minuto. ¿24 será? Escuchen, señores. O sea, ríe del chiste del guitarrero, porque por eso este gobierno, ni el otro, ni el que venga, ni le quiera ver, la timba, ¿sabe? Al cubano original lo tienen con para las 12, ¿qué va? Escuchen. Somos 5, después, y mira, ¿sabe quién? Usted, ¿alguien? Lleno, se risa. Falso habanero, falso industrialista, falso cubano y falsos hombres. Escuchen. Y ya sé que me puedo morir mañana si este mensaje llega a alguien, pero Cuba no es solo el bloqueo. Dice la cultura, usted tiene que radio, pero mire, escuchen cubano, no es 5 para las 12, ¿qué va? Son 5 después de las 12, así está de grave la situación. ¿Escucharon? ¿Ven? Que siempre alguien piensa en Cuba toda su vida y alguien sabe lo que pasa. Yo le dije, lo anuncié con exactitud, se lo repito, escuche. Escuche. Ministerio de Usted Cultura, tiene que que actuar rápido. pero mire, escuche el cubano. No es 5 para las 12, ¿qué va? Son Son dos, 5 después después de de las las 12, 12. así está de grave la situación. ¿Escucharon? Y no me creen, vamos a ver de cuándo ese video. Pero no es un video, es un audio. Porque yo les regalo a ustedes, señores, sabiduría. Yo no quiero que regalar simpatía, sino que aprendan a defenderse, mi gente, que conozcan la verdad. 25 de mayo de 2020. Ahora vamos a escuchar qué dije yo en la radio a los amigos míos de Dinamarca, que son franceses del podcast. Ya, yo no lo puedo subir a audio porque me lo mandaron en un formato. ¿Sabes que los muchachos cambian a cada rato de herramientas? Y yo no puedo abrir ese audio exactamente. Ahora le voy a dar un avance
de lo que ellos me... Bueno, en sí, ellos me hacen una pregunta en el buzón, ponen una canción y después dan a la audiencia mi opinión, el resultado de la conversación o de la pregunta que ellos me hacen, mis reflexiones. Escuchen esto. Déjame cambiar el audio por aquí, ponerlo por aquí, porque señores, esto viene de otro sistema, entonces no escuchan ustedes el audio. Que está ahora, mi madre, que está ahora. Ahí no lo encuentro ahora, sí. Momento, por favor. Ya lo encontré. Ok. Me disculpan que no puedo mandarle, que no puedo subir el audio a YouTube porque el formato no lo acepta y le estoy mandando la grabación del teléfono que ellos me la mandaron y es un formato que tampoco lo puedo abrir, pero vamos a ver qué dije yo. Está bien. Disculpen, pero el audio llegó así. Y gracias que tengo una copia. Recuerda que este audio viene de un podcast y me lo mandaron a mí. Entonces a mi teléfono, ¿ya? Que fue una conversación mía que estuve con ellos. Dale con dale. Bueno, hoy es el día de la factura. Dije recientemente, los hechos no se pueden debatir. El que debate un hecho es un tonto. Repito, los hechos no se debaten. Explicamos las causas, los motivos, los deseos, las intrigas, así, así. Pero yo no puedo debatir porque en los hechos no se entra en debate. Hoy estaba pensando y pensando, pensando, pensé que lo que sucede en Cuba hoy, señores, yo se lo advertí, recuerden, revisen el audio que dice la dictadura de la timba en Cuba. Y ahí explico yo que el problema de Cuba no es político, es cultural, pero yo les dije que no era
5 para 12, sino 5 después de las 12. Y estoy triste y a la vez alegre. Algo, como se dice, sus aguas, dulce, amargo. Amargo porque sucedió lo que yo pronostiqué. Y dulce porque se confirma que yo soy el pensador cubano más importante de este siglo. ¿Escucharon? Entonces lo dejo con el final. Y si quieren el audio completo, me escribe y yo se lo mando, ¿eh? Sin problema, me escribe, me dice quién eres y qué quieres hacer. Y por lo menos deben estar demostrado que no fallé, que fui exacto. ¿Dónde está el problema? Y si sé dónde está el problema, también sé cuál es la solución, hermano. Beso a Cuba, que viva Cuba, siempre Cuba.